El amor no tiene barreras, y a menudo quienes gozan de este afecto quisieran perpetuar su relación. Hemos conocido un caso donde precisamente una pareja, para consolidar su profundo afecto, estimó necesario realizar un pacto de amor, pero más allá de la vida. He estado hojeando algunos ejemplares y la historia nos dice que en el terreno de lo paranormal existen muchos ejemplos en este sentido que sobrecogen, que sorprenden, que impactan, sobre todo cuando los protagonistas de estas historias fallecen y no encuentran modo terrenal para consolidar este compromiso. ¿Qué hay más allá de la vida? Sin duda este es un dilema que aún no se ha resuelto para muchos. Sin embargo, existen muchos también que entienden que la muerte no es el fin, sino solo el principio. Y si es así, por favor presten mucha atención a esta historia, porque los va a conducir precisamente a esta dimensión. Esta historia comienza en un pequeño poblado al interior de la ciudad de Curicó. Su protagonista es un joven cardiólogo que fue trasladado a esta región para adquirir oficio en su carrera de médico. El tiempo que lleva aquí Matías Molina, junto a su joven esposa, ha sido altamente beneficioso. Tanto así que ha recibido una atractiva oferta para ejercer en un centro médico de Santiago. Matías, por cierto, aceptó la oferta de formar parte de un equipo de cardiólogos dirigidos por un ex profesor suyo en la universidad. De manera que está siendo objeto durante estos días de las despedidas de rigor al interior del hospital. ¿Débora? ¡Afuera! Hola. ¿Cómo te fue? Bien, liquidamos todo, cerramos el año, cerramos contrato, hasta me emocioné. ¿Te hicieron una despedida? Sí, sí, bueno, estaban mis compañeros de labores, estaba hasta el jefe del pabellón. ¿Que fueron 3 años también? Yo siempre te dije, la gente te quiere acá. ¿Sabes qué? Yo pienso que perfectamente te podrías haber quedado 1 año más. Bueno, si es por mí, mi amor, yo me hubiese quedado 3 años más. Pero no puedo, tú sabes que esa pega que me están ofreciendo en Santiago es muy buena. Oye, a propósito de viaje, ¿sabes con qué me encontré? Con Cristian Donoso, el psicólogo. ¿Se viene para acá? ¿Al hospital? Sí. Incluso aproveché de contarle lo de los sueños. ¿Y qué te dijo? Bueno, tú sabes cómo es Cristian, no le dio mucha importancia y pensó que yo lo estaba bromeando. ¿Pero cómo? O sea, soñar con una galla que ni conocí, que te diga que nos separemos, no encuentro que tenga poca importancia. Sí, pero ella no me dice que me voy a separar. Ella me dice que me va a venir a buscar. Ay, bueno, ¿acaso no es lo mismo? Bueno, ¿y qué te dijo al final? Bueno, que él no era un especialista para interpretar los sueños, así que si esto me iba a generar una especie de trauma, bueno, que fuera un psiquiatra. Yo te he dicho varias veces Yo pienso que tienes que ver al parapsicólogo, pero tú eres tan racional, no crees en esas cosas. Mira, Débora, si es que yo tengo una mujer que se aparece todas las noches en mis sueños, porque eso es lo que ella hace, ¿no? Aparecerse en mis sueños. A mí no me agrada. Y yo no quiero que me interpreten su presencia. Lo que yo de verdad quiero es poder descansar cuando duermo. Nada más. Pero tú eres doctor. O sea, te podrías haber recetado, no sé, un tranquilizante. Lo que yo pienso es que ese sueño tiene un significado. ¿Un significado? Y que a ti te llama la atención esta cosa esotérica. Pero a mí no. ¿Soñaste con ella anoche? Sí. Matías ha soñado últimamente y en forma reiterada con una mujer a la cual no conoce y que le hace una insólita invitación. La primera vez que este médico contó el argumento de su sueño fue en tono anecdótico y festivo, pero dada la decena de veces que aquel personaje femenino interrumpe su descanso nocturno, su aparición literalmente se ha transformado en una pesadilla. Este hombre es racional y de perfil científico y obviamente le cuesta darle otro sentido a sus sueños que no sea el de una simple imagen no deseada. Vale decir, en ningún caso, como sucede con su esposa Débora, esto tiene un significado de trascendencia. Perdón, te desperté. ¿Es ella de nuevo? No, no, ni siquiera voy a dormir. Parece que me desvelé. ¿Estás seguro que no la conoces? ¿Quién es la mujer de los sueños? Bueno, ahora la reconozco porque es siempre la misma mujer. Pero en la vida real no la he visto nunca. ¿Sabes? Yo creo que no hay que darle tanta importancia. Yo sé que te insistí con eso del significado, pero... debe ser puro estrés por el viaje, ¿no? De más. Mañana tienes un día súper pesado. Tienes que viajar en auto. ¿Por qué no descansas? Yo veo qué hago para que te dé todo. Te vine a buscar. Ven conmigo. Ya. Te eché de todo. Yo creo que tienes por lo menos para unos 15 días sin tener que lavar la ropa. Ya, mi amor, gracias. ¿Me echaste los delantales? Sí, 3 de los mejores. Que los otros estaban muy desgastados. Yo creo que te vas a tener que comprar algunos antes que yo llegue para allá. Ya. ¿Diste aviso en el colegio o no? Sí. La directora ya sabe que trabajo hasta fin de mes. Y mandé mi currículum a un colegio en Santiago. Maneja con cuidado. Chao. Te voy a llamar cuando llegue, ¿ya? Sí, y llámame cuando encuentres la casa para que me cuentes cómo es. ¿Por qué no le sacas una foto y me la mandas por mail? Ya, mi amor. Chao. Chao. El estrés natural y la ansiedad de llegar a un equipo de médicos de gran nivel profesional son los motivos que Débora expresa para justificar esa imagen recurrente de aquella mujer que cobra vida en sus sueños. Por tanto, cree que ya una vez instalado en Santiago, sus apariciones nocturnas, por decirlo de algún modo, tenderán a desaparecer. No creo que te conozcan. Son de una generación anterior a la tuya. Sí, bueno, de hecho el doctor Valdés a mí me hacía clase en la facultad. No te olvides que esto es un hospital público. Aquí se opera todos los días. Vas a tener que acostumbrarte. Bueno, yo siento también que necesito un poco más de pabellón, doctor. Permiso. Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Él es Matías Molina. Parece que alguno de ustedes ya lo conoce. Sí. Buenos días, doctor. Él viene a integrar nuestro equipo de trabajo. Yo lo invité hace como 2 años atrás, pero en esa oportunidad él rechazó la oferta. No. Bueno, o sea, yo la verdad hubiese aceptado, encantado su oferta, pero es que yo recién llevaba muy poco tiempo en provincia. Pero ya ves, aquí estoy y voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible. Bienvenido, doctor. Bien, por favor tomen asiento, nos tomamos un cafecito y discutimos. Doctor Valdés. Asiento, Matías. Hasta luego, colegas. Ah, oye, espérate. Me tomé la libertad de verte una casa. ¿En serio? Sí, me dijiste que querías traer a tu mujer lo antes posible. Correcto. Y yo tengo una amiga que tiene una que la renta a un precio bastante conveniente. ¿Y es grande? Sí, yo diría que sí. Es una casa antigua, pero en todo caso está muy bien mantenida. Mira, por acá tengo la dirección. Toma. Bien. Y te repito, el precio es muy conveniente, además que no está por corredor. Muchas gracias, doctor. Se pasó, no tenía por qué, de verdad. Esta misma tarde le voy a echar un vistazo. Bueno. Okay, gracias. Oye, sí. Mañana a las 6. En punto. En punto. Gracias. Vamos. El viaje de Matías a Santiago se produjo en muy corto tiempo, de modo que Débora no pudo acompañar a su esposo y debió esperar un mes para renunciar a su contrato de profesora. De ahí lo importante que él encuentre casa antes que ella llegue. ¿Sí? Hola. Usted es Graciela, ¿no? Sí, yo soy. Yo soy Matías Molina. Ah, lo estaba esperando. Dale. Adelante. Permiso. Hola. Mucho gusto. Igual. Oiga, ¿hace mucho que la tienen arriendo? No, está desocupada hace tiempo. ¿Verdad? Lo que pasa es que mi hija se iba a venir a vivir acá, pero al final se decidió por un departamento. Ah. Pase, por favor. Permiso. Pase. Es bien grande, ¿eh? Sí. Bueno, igual tengo que mandar a hacer algunos arreglos y limpieza sobre todo. Pero está todo funcionando perfectamente, ¿eh? Luz, gas y agua, todo pagado y al día. Qué raro. ¿Qué pasó? No sé, de pronto tengo la sensación de haber estado aquí antes. ¿Y es posible? No. No, lo que pasa es que yo no soy de acá. De hecho, he venido un par de veces a Santiago. Sí me había dicho el doctor Varela. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en esta zona la arquitectura es muy similar. Entonces, a lo mejor usted se confundió, vio otra casa que le parece muy familiar a esta. Sí, eso debe ser. Bueno, vamos, le voy a mostrar los dormitorios. Vamos. Lo único que le pediría, si le gusta la casa, claro. Mire, aquí está uno de los dormitorios. Permiso. Lo que pasa es que fue todo tan sorpresivo que no alcancé a sacar nada. O sea, que usted la rienda volada. No. Lo que pasa es que necesito ocupar el subterráneo por unos meses, si a usted le parece. Por mí no hay problema. Qué bueno. Finalmente la casa tenía, por lo pronto, todos los requerimientos que Débora le había hecho. Y como era ofrecida por la propia dueña y el precio era más que conveniente, Matías no dudó en arrendarla. ¿Aló? Hola, soy yo, Débora. Oh, hola, preciosa. Te estuve llamando. Es que dejé el celular en la casa. Recién vi tu llamada perdida. ¿Qué ha pasado? ¿Arrendé una casa? No, tan pronto. Sí, lo que pasa es que el doctor Varela me dio una dirección, una casa bien bonita, la fui a ver y me gustó. ¿Verdad? Sí, bueno, es una casa un poco antigua, pero bien bonita, ¿eh? Yo pienso que te va a gustar. Aparte es una casa barata y me queda cerca del hospital. ¿Y cuándo te la entregan? Ya tengo las llaves ya. Chao, hasta luego. Le voy a hacer unos pequeños arreglos para cuando tú llegues, mi amor. Qué rico, un problema menos. Un año a la hora de irme. Te echo de menos. Sí, yo también te echo de menos. Te quiero mucho. Chao. Un besito, chao. La necesidad de hacer unos arreglos con rapidez hicieron que este hombre aceptara venirse sin que la casa estuviera armada del todo. Lo cierto es que el lugar es ideal para sus planes, pero la dueña le hizo una sola petición al arrendatario, que le permitiera tener ocupado por algunos meses el subterráneo con algunas pertenencias de la familia. Y es aquí donde esta historia comienza a tejer una trama que va más allá de toda lógica. Ven conmigo. Matías tomó esta fotografía antigua y no podía dar crédito a lo que sus ojos veían. Aquí estaba, sin lugar a dudas, la mujer que se le aparecía en los sueños. Desde luego pasaron varios segundos y no podía salir de su asombro. ¿Cómo era posible, se preguntaba, que una cosa así le sucediera? Era la primera vez que este hombre, escéptico por naturaleza, se enfrentaba con absoluta certeza de no estar equivocado a un fenómeno de esta envergadura. Claramente la teoría de Débora, en el sentido que todos los hechos siempre tienen un porqué, adquiría ahora preponderancia. Así, con esta confusión en su mente, fue a buscarla al terminal. ¡Débora! Débora, acá. Hola. ¿Cómo estuvo el viaje? Bueno. Sí. Pero no lleva la hora de llegar. Tengo muchas cosas que contarte, muchas. Por favor, cuéntame que la casa está linda, limpia, ordenada, hermosa. Yo. Porque ayer trabajé tanto cargando ese camión que lo único que quiero es llegar a tirarme en una camita. No te preocupes porque la casa está bonita y vas a llegar a descansar. Oye, ¿y qué era eso que me querías decir y que no me quisiste contar por teléfono? Ah, bueno, que la dueña dejó algunas cosas en el subterráneo, ¿cierto? Sí, que las va a venir a buscar en los próximos meses. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, no me preguntes por qué, pero bajé y revisé algunas cosas y de un libro cayó una foto. Y cuando la vi casi me muero de espanto. ¿Por qué? ¿Qué vi en la foto? Aparecía la mujer de los sueños. No. ¿Estás seguro que era la misma? Sí, sí, la misma. Incluso aparecía con el mismo vestido con la que yo la vi. Déjatela. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bueno, yo ya le hice algunas cosas, pero el resto tienes que verlo tú. Oye, ¿y dónde está el subterráneo? ¿Quieres ver la foto? Quiero conocer a mi rival. Bonita. ¿Y él? No sé. No tengo idea. ¿Qué piensas tú de todo esto? La verdad, no sé qué pensar. Reconozco que esto me superó. No tengo explicación. Pero tiene que tenerla. Yo creo que ahora más que nunca tienes que buscarla. Bueno, cuando venga la dueña le voy a preguntar si es que la conoce. Por ahora lo único que se me viene a la mente es que esto era un aviso de que teníamos que venirnos a vivir a esta casa. ¿Qué otro sentido puede tener? Débora quedó tan impactada como él luego de ver la fotografía, y por lo pronto prefirió callar. Adelante. Con esa carga sobre su mente, Matías intentó darle normalidad a su consulta en el hospital. Pero a su pesar, los hechos sorprendentes no cesaron. ¿Nos conocemos de algún lado? ¿Tú me atendiste quizás alguna vez? ¿Camila Varas? Sí. No, me parece que no. Ah, qué raro. Ay, es que no sé, me suena conocido. Sí, bueno, parece que tienes razón. Tú también me das un aire familiar. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas acá? Un mes, recién. Ah. ¿Y de dónde eres? De Valdivia. No, imposible que nos conozcamos de ahí porque nunca he ido a Valdivia. Bueno. Bueno, dejémoslo como que es solamente empatía. Cuéntame, ¿qué es lo que te trae por acá? Bueno, mira, en realidad en especial, me quiero hacer un chequeo general. Ya, bien, pasa a la camilla. Te voy a pedir que respires hondo. Ya, respira. Bota. Respira. Bota. ¿Y tu colega se fue? Seguramente. La verdad es que ni siquiera lo conocí. Dime, ¿has tenido algún problema puntual? No, en realidad a veces siento que me late el corazón un poco más rápido, pero nada especial. Bueno, de hecho ahora estás teniendo un pequeño cuadro de arritmia. Bien. Te voy a pedir que te hagas un electrocardiograma. ¿Ahora? Sí, yo te voy a dar una orden. ¿Pero por qué? ¿Viste algo malo? No, no, nada serio, no te preocupes. Es solamente para que descartemos. Si quieres te la puedes hacer hoy mismo. ¿Pero me van a entregar el examen al tiro? No. No, pero tú si quieres me llamas y yo te lo puedo retirar. Bueno, gracias. Chao. Chao. Matías no pudo dilucidar si aquello experimentado con su paciente era otro hecho paranormal o simplemente un efecto de su sensibilidad motivada por lo de la foto. Este es el colegio, ¿ah? No se ve nada de mal, fíjate. Bonito. ¿No quieres conocerlo? Bájate. No, no, bonita, yo estoy un poquito atrasado, pero hagamos una cosa. Yo te llamo por teléfono y almorzamos juntos. Bueno. Ya. Chao, mi amor. A ver. Débora había conseguido trabajo en Santiago como profesora. Y si bien esto la tenía muy contenta, aquello de la fotografía era un problema no resuelto. Tanto ella como Matías se propusieron tácitamente no darle más importancia al asunto y consignarlo como una particular y caprichosa coincidencia. ¿Matías? ¿Matías, eres tú? ¿Matías? Luego de aquella propuesta mutua de bajarle el perfil a esta situación, la casa pareció calmarse y no hubo mayores eventos de que preocuparse, ni con la vida particular de Matías, ni mucho menos con la de su esposa, Débora. Sin embargo, este hombre desconocía que la situación estaba lejos de desaparecer. Más bien, desde otro ángulo, todo parecía recién comenzar. ¿Camila? ¿Qué va? Yo creí que no te ibas a acordar de mi nombre. Hola. ¿Y qué es lo que estás haciendo acá? Siguiéndote. No, te hablo en serio. ¿Qué haces aquí? Te estaba siguiendo, te vi... ¿No te seguí? ¿Mal? No, por favor. ¿Tienes tiempo? Bueno, yo ahora iba a una reunión, pero sí, tengo tiempo para que nos tomemos un café. Vale, yo te invito. ¿Y cómo te fue en el examen? No sé. No lo voy a buscar todavía. Pero no hablemos de trabajo. Sí, que latero. Tienes razón. No hablemos de pega, hablemos de otra cosa. Hablemos de... ¿De nosotros? Así que, ¿verdad que me estabas siguiendo? Hace rato que te estoy siguiendo. ¿Y se puede saber por qué? Ese es el problema. Yo sé por qué, y tú no. Y no debes saber. ¿Ya? Es como un acertijo. Debes descubrirlo tú solo. Sí, reconozco que me pasa algo especial contigo. Bueno, eso ya es un paso. Mírame. Siento una atracción fuerte hacia ti. Pero no sé qué más decirte. Gracias. Tengo que presentarme la última semana de febrero. ¿Lo escuchaste? En el colegio. Tengo que presentarme la última semana de febrero. ¿Y qué tal la gente? Bien. Y no te he contado. Me llamó mi mamá. Está enferma. ¿Qué le pasó? Mira, en realidad no hablé con ella, hablé con la señora Julia. Me dijo que no se ha sentido bien, pero no quiere ir al doctor. Tu mamá sigue igual, ¿eh? Desde que me conoció, que odia el rubro los doctores. Pero yo creo que esta vez es serio. ¿Qué piensas hacer? Como todavía estaba con harto trabajo, pensaba aprovechar y ir a verla. Anda, no hay problema. Bueno, si tu mamá no quiere ir al doctor, la lleva a la fuerza. Matías estaba sintiendo una contradicción vital. Amaba profundamente a su esposa, pero se sentía extrañamente atraído por esta misteriosa mujer. ¿Doctor? ¿Sí? ¿Tiene teléfono? ¿Para mí? Sí. Así que es su señora. Voy enseguida. ¿Aló? ¿Aló? Habla Camila, tu paciente cargante. Hola, Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Te avisaron que hoy día a la tarde tienes hora, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, por eso te estoy llamando. Lo que pasa es que tengo una reunión hoy día y no voy a poder ir. Ah, Pucha, qué pena. Mira, lamentablemente aquí no tenemos horas disponibles para esta semana, pero si quieres hablo con mi secretaria para que te dé un espacio. Oye, ¿tenés algo que hacer hoy día en la noche? ¿Esta noche? No, ¿por qué? Porque me gustaría invitarte. ¿Ah, sí? ¿Y dónde? Bueno, eso depende si aceptas o no. Sí, acepto. Ya. Anota la dirección de mi apartamento. Papelito. Espera un poco. Dime. Julio Prado, 818. Uh-huh. Departamento 202. Bien. ¿Qué es lo que tengo que llevar? Solo tú. Nos vemos a las 9. Chao. Matías sabía que se estaba dejando llevar, pero no podía evitarlo. Ahora está despidiendo a Débora, hecho que facilita su pensamiento de infidelidad. ¿Cuánto de tiempo? Bien. Si quieres te vas nomás, porque igual quedan 10 minutos todavía para que se vaya. No te preocupes, yo te espero. ¿Te sientes bien? Sí, pues ¿por qué? No sé. Te notaba así medio distraído. ¿Tienes problema en el hospital? No, lo que pasa es que esta semana hemos operado bastante. Yo creo que es por eso. Cuídate, pues. Mira que en tu caso vale el refrán de en casa herrero cuchillo y palo. Así que muy cardiólogo serás, pero no te descuides. ¿De verdad piensas eso? Sí. Por eso te lo digo. Están llamando. Te amo. ¿Te amo? Para cualquier persona el escenario podría ser el ideal. Está siendo tentado por una mujer joven y bonita, que no le hace ningún tipo de pregunta comprometedora y que además parece estar segura que Matías es soltero. Por otro lado, Débora sale fuera de Santiago, de modo que no tiene que darle explicaciones a nadie para dónde va ni con quién va a estar. Sin embargo, tiene dudas, ya que intuye que si da el paso, todo aquello puede ser una espiral sin regreso. Absolutamente confundido, Matías no sabe qué hacer. Por un lado, la razón le dice una y otra vez que debe controlarse, en tanto que su corazón hace oídos sordos de aquello, y al parecer lo único que desea es ver cuanto antes a Camila. Por un momento pensé que no ibas a venir. Yo pensé lo mismo. Pensé que me ibas a llamar diciéndome que lo querías postergar. Ni se me pasó por la cabeza. ¿Y? ¿No? ¿Lo has descubierto? ¿De qué? De lo nuestro. De que tenemos que estar juntos. ¿Cómo eso de que tenemos que estar juntos? sientes nada. Ayúdame. No puedo. Ya te lo dije. Tienes que descubrirlo tú solo. Maravilloso. Sí. Fue muy lindo. Es como si hubiese estado toda la vida contigo. Como si te conociera de siempre. Dicen que eso es el amor. Sí. Respira más. Ok. Bien. Usted está impecable, don Gabriel. No tiene ningún problema. ¿Verdad, doctor? Sí. Mire, le voy a pedir una hora para un mes más para hacerle un examen de rutina. Y eso sí, le voy a pedir que coma pocas grasas, que haga poco ejercicio y si va a beber, hágalo con mesura. Ya, bien. Sí. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Doctor, ¿sí? Dejaron esto para usted. Ya. ¿Qué le digo al próximo paciente? Dígale que me espere un par de minutos y tómele la hora a don Gabriel. Okay. Estos mensajes, subrayando lo bien que lo habían pasado juntos, eran seductores y totalmente aceptados y correspondidos por Matías. ¿Aló? ¿Aló, Matías? ¿Sí, con quién? Mi amor, soy yo. Ah, hola, disculpa, es que no te reconocí la voz. ¿Y quién más te llama, por favor? Nadie. Cuéntame, ¿cómo está tu mamá? Por eso te llamaba. Está un poco mejor, pero tú sabes cómo es. Cuando se enferma se pone como cabra chica y quiere que la regalone. Ya, ¿y qué significa eso? Que me pidió que me quedara acompañándolo unos días y me dio no sé qué decirle que no. ¿Y te vas a quedar? Pero solo unos 3 días. Bueno, ve tú, por mí no hay problema. ¿En serio? Oye, te llamé anoche y no me contestaste. Sí, es que anoche me tocó turno y... el celular en silencio porque no quería que me molestara. Ya. Bueno, te estoy llamando entonces. Listo, un beso. Un beso. Chao. Ese está bueno. Ay, está bueno también. No, yo quiero un risotto de marisco, por favor. Este sí. Yo quiero un filé mignon, pero la carne que esté a punto. ¿Le retiro? Gracias. ¿Le retiro? No, déjeme que voy a... Gracias. Qué bueno que saliste temprano hoy día. Bueno, es que generalmente salgo temprano, cuando no me toca turno. Pero mañana entro a las 6. ¿Y eso es bueno? Sí. Yo sé que suena un poco raro, pero te echo de menos. Yo también. Oye, ¿podría el doctor recetarme algunas pastillas? Sí, claro. ¿Por qué estás enferma? Anticonceptiva. Ah, ¿por qué no tomas nada? Perdí información con la única persona con la que yo tengo relaciones contigo. Mal podría haber estado preparada, ¿no te parece? Sí, pero no sé, me lo podría haber dicho antes. ¿En qué cambian las cosas? No, nada. Pero te lo digo solamente porque me interesa que nos cuidemos nosotros. Pero si nos cuidamos... Yo cuido este amor. ¿Y me vas a recetar las pastillas o te vas a enojar? No. Te voy a dar el número de teléfono de un colega que es especialista. Y él te puede ayudar. Te vine a buscar. Ven conmigo. Aquella imagen de esta mujer en sus sueños se había distanciado un poco, pero ahora había vuelto con particular agudeza y diferencia. La figura del compañero adquirió notoriedad como una señal que la tranquilidad de la noche no lograba interpretar. Matías estaba solo y no dejaba de sentir una mezcla de curiosidad y temor en su intento de averiguar cuál sería el mensaje solapado de su reciente pesadilla. Este médico revisó con agudeza la fotografía y no pudo encontrar ninguna pista que lo condujera a una lógica interpretación. El amor más allá de nuestras vidas se ha sellado hoy con un pacto. Luisa y Rolando. ¿Aló? Mati, soy yo, Débora. Hola, amor. ¿Te pasó algo? Sí, acabo de sacar pasaje, por eso te llamo. Llego mañana. ¿Mañana? Sí. ¿Me podrás ir a buscar? Depende de la hora. Saqué en el único bus que había. Llego a las 6:30. Sí, a las 6:30 yo puedo. No hay problema. Qué rico. Un beso. Chao. Chao. La llamada del sorpresivo regreso de su esposa a Santiago En cierto modo fue un aviso para que Matías volviera a la realidad de su matrimonio, ya que más allá de las consecuencias, si quería continuar con esta inédita infidelidad en su vida, tendría que hacerse responsable. Esta encrucijada lo llevó a citar de urgencia a Camila. Me atrasé un poco. ¿Estás hace mucho rato? No, recién. Oye, esa cara. ¿De verdad no te enojaste porque me atrasé? Te juro que me pillé un taco. No me enojé para nada. Te pedí un café. Gracias. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Tuviste algún problema en el hospital? No, para nada. Solo quería conversar contigo. Gracias. Bueno, dime. Se trata de nosotros. A juzgar por tu cara no debe ser algo bueno, ¿o me equivoco? No, no te equivocas. ¿Hice algo malo? No. Tú no hiciste nada malo. Fui yo. ¿Tú? Mira, lo nuestro fue tan rápido, fue tan extraño, por decirlo de alguna forma, que yo no tuve tiempo para recapacitar. ¿De qué estás hablando? Yo te mentí, Camila. ¿Me mentiste? ¿En qué? Yo estoy casado. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo ocultaste? Mira, hay algo en ti. Me seduce, me cautiva mucho. Y yo traté de decírtelo desde el principio, pero no pude. ¿Y te aprovechaste? No. ¿Cómo se te ocurre muy aprovechar? Fue algo superior, fue algo fuerte. Yo jamás me aprovecharía de ti. Bueno, ¿y ahora qué? Mira, yo desde que te conocí me sentí libre y me olvidé de todo. Incluso hasta me enamoré. ¿Me estás diciendo que vas a dejar a tu mujer? Ella no está en Santiago. Y llega mañana. Así que lo que yo te tengo que decir es que... es que lo nuestro llega hasta acá. Bueno, ¿y cómo quedó tu mamá? Quedé un poco triste, pero si fuera por ella me quedo todo el año. ¿Pero está fuera de peligro? Sí, yo creo que nunca está tan grave. Está un poco más sensible, nomás, ¿cierto? ¿Quién era? ¿Nadie? ¿Cómo nadie? Bueno, o sea, era la secretaria que me ha dejado de 3 mensajes con un domingo. ¿Qué cosa? Que la operación es mañana a las 6:30. Ya, voy a guardar el bolso. ¿Y cómo la conoció? Ella era amiga de la familia. Murió como de casi 90 años. ¿Murió? Sí, claro. Yo en realidad me recuerdo de las hijas. Eran muy atractivas. Y muy amigas mías. Al parecer por su cara eran más que amigos. En realidad a mí me gustaba la hija menor. Se llamaba Luisa. Era muy linda. ¿Y qué pasó? Pasó lo que siempre pasa. Estaba enamorada de otro. Como Julieta de su Romeo. Es una pena que haya muerto tan joven. ¿Ella también murió? Tenía cáncer. Murió el día antes de su matrimonio. Lo recuerdo como si fuera ayer. Eso debe haber sido muy triste. Sí. Sí, muy triste. Todo el mundo comentó su muerte. Estaba a punto de casarse. Hasta yo estaba invitado. Nos quedamos con los regalos comprados. Oiga, doctor, ¿y Luisa qué edad tenía? No me acuerdo con exactitud, pero me imagino que menos de 30. ¿Entonces la persona que me atendió en la casa es la hermana? No, ella es Graciela, la hija de la hermana mayor. A propósito, ¿no me has contado qué te pareció la casa? ¿Te gustó? ¿Le gustó a tu señora? Sí. Sí, le gustó mucho, le encantó. Qué bueno. ¿Sabe, doctor? Yo tengo un paciente en 5 minutos más. Ah, sí, claro. Ya. Vámonos. Vamos, te sigo, vamos. ¿Débora? ¿Débora? Uf, salió difícil la cosa. Sí, yo me asusté un poco. Es lo que pasa con los pacientes mayores. Uno nunca sabe cómo van a reaccionar a la anestesia. Sí. Ah, doctor, sabe que quería preguntarle algo. Por casualidad, cuando usted me habló de Luisa, la hermana de la dueña, ¿se refería a ella? Sí. Exactamente. ¿Te das cuenta lo hermosa que era? Qué curioso. Está exactamente igual como yo la recuerdo. ¿Me vas a creer que no me la puedo sacar de la memoria? ¿Y él? ¿Es su novio? Sí, claro. Él es el Romeo. Estaban locamente enamorados. Enfermizamente enamorados, decían algunos. Como sus amores de película. ¿Dónde la conseguiste? Bueno, estaba revisando un baúl y había un libro y salió entre medio. Según dicen en el barrio, el amor de ellos era tan inmenso que hicieron un pacto de sangre. ¿Y en qué consistía? Tonterías. Cosas que la gente creía en aquella época. Se hirieron un dedo o una mano, creo. Y mezclaron la sangre de las heridas. ¿Y usted cree en esas cosas? No, por supuesto que no, hombre. Yo no creo en supersticiones. Pero algunos dicen que inmortaliza el amor. Y lo hace más allá de la muerte. Bueno, uno es capaz de hacer cualquier cosa por amor, ¿no? Luego de lo dicho por el doctor Varela en relación a la niña y la fotografía, Matías pudo comprender un poco más el nexo que él tuvo en su sueño, aunque por cierto no dejaba de ser tan sorprendente. mediante el propio doctor, también supo que su pareja murió solo meses después del deceso de su amada. Fue, según dijo, como si él la hubiese seguido al más allá. ¿Sí, doctor? Oiga, sabe que estuve revisando estas fichas y encontré el nombre de esta paciente, ¿se acuerda? Camila Varas Escalona. Sí, sí, claro. ¿Qué pasa con ella? Bueno, resulta que ella tiene una hora para esta semana y necesito que la llame para confirmar. Justamente, doctor, estaba en eso cuando usted me llamó. ¿Y qué le dijo? No me contestó. ¿Insistió? Sí, la llamé al celular, a la casa y no me contestó nadie. No sé si se acuerda, doctor, pero la semana pasada ella también tenía control y yo no me pude comunicar con ella. Bien, insista un par de veces más y si no le contesta, bueno, veré la hora a otro paciente. Es lo que pensaba hacer, doctor. ¿Algo más? No. Gracias. Si bien Matías fue claro y enfático al terminar la relación con Camila, no entendió que ella pudiera mezclar las cosas. Aquí fue cuando recordó que hacía unas semanas tuvo un llamado de ella que él no contestó. Su sentimiento de culpa lo llevó a visitarla. Buenos días. Buenos días. Disculpe. ¿A qué piso va? Al segundo piso. ¿Al departamento de la señorita Camila? Sí, correcto. ¿Usted no supo? No. ¿Qué pasó? ¿Ella se fue? La señorita Camila murió. ¿Cómo que murió? Ella se suicidó. ¿Qué? Lo siento. No puede ser verdad. ¿Usted es Matías Molina? Sí, sí, claro. Mi colega me dijo que la señorita Camila, un día antes de fallecer, le había dejado un sobre. Escribo esta carta porque sé que algún día vendrías y preguntarías por mí. Mi vida fue buscarte. Y cuando te encontré, comprendí que todo mi esfuerzo valió la pena. Fuiste a partir de ahí mi única razón para seguir viviendo. Pero nunca me imaginé que tardarías tanto en reconocer nuestro amor. No sabes cuánto sufrí cuando me desplazaste. Te llamé para ver si recapacitabas y podías verme. Pero tu ceguera me hizo tomar la decisión de quitarme la vida. Adiós, mi amor. Camila. El contenido de aquella misiva destruyó a este hombre, quien en cierto modo se sintió responsable de no haberle prestado atención. Hola. Hola. ¿Dónde estabas? Te estuve llamando al hospital. Sí, es que fui a dar una vuelta porque tuve un día un poco difícil. ¿Sabes que mandé tu chaqueta a la tintorería? Estaba la foto. ¿Qué hacía en tu bolsillo? Es que se la quise mostrar al doctor Varela, porque él la conoció y me estuvo hablando de ella. Sabes que yo creo que hay que dejarla en su lugar, porque de un día para otro va a venir la dueña a buscar las cosas y sería feo que se diera cuenta que la sacamos, ¿no? Tengo que ir al súper. ¿Podrías acompañarme? Cuando guardes la foto, asegúrate de cerrar bien la puerta. ¿Y cómo se llamaba, dijo el doctor Varela? Un dolor en el alma sentía Matías con todo lo que estaba pasando. La abrupta partida de Camila lo tenía deshecho. Le hubiese gustado contarle a alguien, pero no podía hacerlo. Así, resignado, fue a guardar la fotografía de esta pareja, sin saber que tras su atmósfera se ocultaba la más espeluznante de las historias, donde por supuesto el racional doctor Matías Molina jugaría un rol fundamental. Amor, si existe vida después de la vida, mediante este pacto de sangre, nos comprometemos a buscarnos en nuestra próxima reencarnación. Fue aquí cuando a Matías le asaltó la más increíble duda. Hasta ahora no había prestado atención a aquello, pero sus ojos estaban frente a una verdad aterradora. La letra de aquel pacto era exactamente la misma de la carta que recibió de Camila. Como lo hemos hecho hasta ahora, Luisa. Matías no podía creer lo que había descubierto. Esto significaba, si lograba interpretar bien, que Camila era la reencarnación de la mujer de la fotografía. Pero lo más insólito aún fue comprobar que la firma del supuesto novio de la fotografía era la misma que tenía Matías en la actualidad. Es decir, él sería su reencarnación. Una revelación de esta magnitud para un profesional como el doctor Matías Molina no solo fue fuerte y espantosa, sino que hizo cuestionar, por decirlo menos, todos los cimientos culturales e intelectuales que le permitieron vivir y llegar a ser lo que es ahora en la actualidad. Hola. Hola, amor. Te tengo una buena noticia. Sí, ¿cuál? Vino la dueña, se llevó todas sus cosas, así es que está desocupado el subterráneo. Bien, o sea que voy a poner mi consulta. Claro. ¿Vamos a verlo? Mira, se volvió a caer. ¿Quieres guardarla tú? No. Oye, no me había fijado. El novio tiene un aire a ti. ¿Lo encuentras? Lo sé. Así como si nada hubiese pasado, Matías recomenzó su vida matrimonial junto a Débora. En realidad, para los creyentes y los escépticos, este caso puede haber sobrepasado todos los límites. Sin embargo, la reencarnación, más allá de pretender ser un hecho irreversible, aquí se ha manifestado como el equilibrio perfecto para entender que el misterio debe permanecer. Y si es así, creo que la vida habrá cumplido uno de sus grandes objetivos: ser la eterna duda. Nos vemos la próxima semana.